Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Claves, el programa de política internacional de TVPTS. Esta semana hemos preparado tres informes, uno sobre Obama, Guantánamo y el legado de Bush, otro sobre la crisis económica de Alemania y un informe que nos ha llegado desde Brasil. La semana pasada, en el informe que vimos sobre Pakistán, sostuvimos que el presidente Obama, en la reunión que tuvo con el presidente de Afganistán y de Pakistán, presionó a estos para que den apoyo a una mayor intervención de la OTAN en la zona y al mismo tiempo continuar en la guerra contra el Talibán. La consecuencia de esta reunión significó mayores bombardeos y matanzas de civiles en territorio afgano y, por otro lado, una intervención brutal del ejército pakistaní que trajo como consecuencia más de 2 millones de desplazados en el norte de dicho país. Durante esta última semana, Obama realizó declaraciones sobre la tortura, la justicia militar y la base de Guantánamo. Más allá de las ilusiones que muchos depositaron en él, está mostrando una clara continuidad con el legado de George Bush. En declaraciones emitidas ayer, Obama sostuvo que va a cerrar este centro clandestino de detención, pero al mismo tiempo, Guantánamo sigue funcionando con las mismas condiciones inhumanas. Los invitamos a ver el informe que hemos preparado. First, I can say without exception or equivocation that the United States will not torture. Second, we will close the Guantanamo Bay detention camp and determine how to deal with those who have been held there. It's therefore my belief that the publication of these photos would not add any additional benefit to our understanding of what was carried out in the past by a small number of individuals. In fact, the most direct consequence of releasing them, I believe, would be to further inflame anti-American opinion and to put our troops in greater danger. The President, as I said during the debate, said that properly structured military commissions had a role to play. The changes that he is seeking, he believes, will ensure the protections that are necessary for these to be conducted in order to reach that certain justice as well as live up to our values. Ya lejos de sus promesas como candidato del cambio, los anuncios de Barack Obama durante la última semana sobre los tribunales militares y la desclasificación de evidencias sobre torturas pusieron de manifiesto que el legado de Bush seguirá en pie durante su gobierno. A contramano de las expectativas que había despertado en amplios sectores en Estados Unidos, el nuevo gobierno está demostrando ser una valiosa garantía de defensa de los intereses norteamericanos en el mundo. Durante su campaña, y aún después de asumir, Obama prometió cerrar la cárcel de Guantánamo y suspender los cuestionados tribunales militares instaurados durante el gobierno de Bush. Sin embargo, el 15 de mayo, anunció el restablecimiento de estos tribunales encargados de juzgar a las personas acusadas de terrorismo que en su mayoría se encuentran detenidas hoy en Guantánamo, sin pruebas. Estos tribunales, como denuncian distintos organismos de derechos humanos, son ilegítimos por definición. La cárcel de Guantánamo sigue funcionando y, como denuncian los abogados, las condiciones de detención son inhumanas. Las celdas, donde pasan 22 horas por día, son del tamaño de un baño. Los detenidos son sometidos a golpizas y vejámenes de todo tipo. Y aunque desde muchos países europeos se ha pedido el cierre de esta cárcel, Europa no tiene las manos limpias. Muchas veces prestó sus cielos y su territorio para trasladar prisioneros. Esto ha provocado una ola de indignación entre organismos de derechos humanos. La Unión de Libertades Civiles, conocida como ACLU, acusó a Obama de adoptar las tácticas obstruccionistas y las políticas oscuras de la administración Bush. Durante la misma semana, el gobierno anunció que no publicaría fotografías en las que se mostrara torturas. El argumento de la Casa Blanca fue proteger la seguridad de Estados Unidos y su personal en el exterior. Esto, en los hechos, significa impunidad para los torturadores que, según el propio Obama, actuaron cumpliendo órdenes. Aunque a nadie le sorprende que el imperialismo yanqui utilice la tortura, es urticante el debate público y aséptico sobre estos métodos que Estados Unidos justifica con la defensa de su seguridad nacional. De contexto, se reabrió el debate sobre la tortura, en el que los ultraconservadores se dan el lujo de apuntar contra la vocera del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, que habiendo participado en 2002
de las audiencias informativas de la CIA sobre el método de tortura conocido como submarino seco, declaró no estar al tanto de su uso en los interrogatorios. El hecho que sea Obama la figura que capitalizó el descontento con Bush, quien ahora desde el gobierno defiende métodos tan similares, genera una gran decepción entre quienes lo apoyaron. Al mismo tiempo, esta defensa es aprovechada por lo más rancio de la derecha republicana, que ve una oportunidad política para hacer una reivindicación de Laura Bush. Uno de los cambios más esperados era el final de la política guerrerista del último gobierno. El prometido retiro de las tropas de Irak, además de dejar 50.000 soldados en este país, incluyó un giro en la política exterior que no fue otra cosa que una reconcentración de tropas en Afganistán, donde habrá para 2010 más de 68.000 soldados norteamericanos. La nueva guerra de Obama ya se extendió al sur de Afganistán y el norte de Pakistán, donde la presión norteamericana sobre el gobierno pakistaní para iniciar su ofensiva contra los talibán ya cuenta con el saldo de 2 millones de desplazados en tan solo 3 semanas. Como si fuera poco, hay acusaciones del uso de fósforo blanco, un arma letal que ni siquiera Estados Unidos reconoce como legal, aunque ya la utilizó en Irak. El nuevo gobierno está demostrando, lejos de la promesa de cambio, continuar lo esencial de la política imperialista, porque a lo largo de la historia, la defensa de los intereses estratégicos de Estados Unidos ha demostrado superar cualquier división entre republicanos y demócratas. La democracia imperialista y su personal político de turno nunca permitieron ni permitirán que sean juzgados los métodos para defender esos intereses y garantizar su dominio en el mundo. Por eso nunca ha sido juzgado ningún presidente estadounidense, ni republicano ni demócrata. Así fue en Vietnam, en Nicaragua y en todas las guerras, invasiones o incursiones en la historia del imperialismo estadounidense. Por esta razón, hoy no habrá juicios ni acusaciones contra ninguno de los responsables de los innumerables crímenes de guerra, violaciones flagrantes de los derechos humanos o la legalización de los métodos de tortura. Obama demuestra, con los últimos anuncios, que su gobierno no será la excepción a esta regla. La impunidad de los torturadores, la vigencia de los tribunales militares, la política exterior de guerra y ocupación no son más que una confirmación que durante la administración de Obama el legado de Bush seguirá en pie.